dueño de la clínica de San Miguel. Es el mismo hombre que llegó aquí proponiendo negocios deshonestos. Alejandro, dime la verdad. ¿Fue una coincidencia que Edgar naciera en San Miguel? No sé de qué me estás hablando. ¿No lo sabes? ¿O no quieres saberlo? José Carlos, no sé por qué tomas tan en serio a ese policía. Por una simple razón. Porque el capitán Budini hizo un retrato hablado del doctor. Y todo coincide. Ese hombre estuvo en Larkrill y tú lo conociste aquí. Para empezar, fue Vilma quien hizo el contacto con él. ¿Siempre supiste que Vilma conoció en San Diego al doctor? ¿Es el mismo hombre o no, Alejandro? Ya basta. Por supuesto que no. Nuestro médico era una eminencia. Y no tiene nada que ver con el pillo que quiso vernos la cara. Berta murió en su clínica, Alejandro. Y para Luna es casi un hecho que el incendio fue provocado. La muerte de Berta es una coincidencia. Ella sabía cosas de Reinaldo Gutiérrez. Y estoy repitiendo literalmente las palabras que utilizó Luna. Lo comprendo, José Carlos. Berta fue la secretaria de mamá durante muchos años. ¿Jamás tuvo relación alguna con los ejecutivos de esta empresa? Shangri-La es la clave de muchas cosas. Eso es lo que me está quedando perfectamente claro. Y te advierto esto porque voy a destinar una partida especial para pagar una investigación más completa. Dudo mucho que mi madre lo apruebe. Eso lo veremos después de que yo me entreviste con la enfermera. ¿Sabías que está de visita en la casa? José Carlos llamó interrogando a Elvia sobre usted. Lo mejor es que yo me regrese a mi casa. Le vuelvo a repetir que es poco conveniente. A José Carlos se le puede envolver fácilmente. Dudo mucho que alguien pueda engañar a un Lario, señora Krill. ¿Lo dice por mí, Alejandro? No, lo digo por todos ustedes. Después de todo, llevamos algún tiempo frecuentándonos. Ya aprendí a conocerlos. Creo que todavía le falta un poquito, Rosalía. Jamás aceptaré que soy la autora intelectual de ese incendio. Destruyendo el expediente del doctor, se acabarán las dudas de Suárez. ¿Qué vamos a hacer con Berta, entonces? Berta debe estar muerta. Yo tengo mis dudas. Disípelas. Porque si Berta apareciera, pues la quitaría fácilmente del camino. Nunca debía aceptar sus órdenes. Se lo dije mil veces a Frank. Mejor era olvidarlo, señora, desaparecer de México. Vivir en paz y que ustedes volvieran a nuestras vidas. Nos une un niño, Rosalía. Olvide eso. El pequeño Edgar es un lazo muy poderoso para seguir unidas hasta el final. Ya está aquí la ropa de la tintorería, señora. ¿Quiere que haga algo más? No, solo esperar, Gudelia. Edgar, tú y yo saldremos el sábado a mediodía. Pero yo también voy a irme con usted. Por supuesto. ¿Quién va a cuidarme al niño en San Diego? Y no me resuelves, ¿eh? Porque no hay otra alternativa. Diga. Buenas noches, señora Larios. Soy la madre Agustina. ¿Me recuerda usted? Creo que en esta casa eres tú quien más ha querido a José Carlos, ¿verdad? Tal vez porque lo has visto sufrir desde aquel infortunado accidente. Así es. Creo que ese asunto le cambió la vida a mi niño. Durante mucho tiempo no podía dormir de tantas pesadillas. ¿Tú estabas en el rancho cuando pasó todo eso? No, yo me quedé en México y me hice cargo de él cuando la señora se fue a poner el ojo de vidrio a Houston. ¿Y don Carlos Larios tampoco estaba en México? No, él regresó como al mes y se encontró a su mujer con ese terrible parche. Pero desde entonces, pues el señor cambió mucho con mi José Carlos. La señora jamás permitió que le vieran el ojo de vidrio, mucho menos su marido, ¿eh? ¿Tú nunca la has visto sin el parche? Jamás. Creo que no se lo quita ni para dormir. ¡Qué milagro! Hace tiempo que no viene a darse la vuelta por acá. Es que José Carlos está muy ocupado.
Es vicepresidente de la CRIM. Ya me vas a hablar de usted, ¿eh? Ay, me da mucho gusto, José Carlos. Es algo que debiste hacer desde la muerte de tu padre. Pues aquí, vamos, gracias privado, a Leonora, ¿no? Tenemos muchas cosas que platicar. Vamos. Estuve tocando, pero nadie me abrió, patrón. Es lo más extraño que he oído. ¿No me dijiste que Leonora y la madrina pasaron horas enteras en esa casa? Sí, pero cuando salieron yo toqué el timbre y nadie me contestó. Un vecino me dijo que la casa lleva mucho tiempo desocupada. Bueno, pero ¿quién puede vivir ahí? Yo voy a seguir haciendo la lucha. Pero desde luego que en esa casa vive alguien a quien Leonora y la madrina conocen muy bien. Quiero que mañana, más tardar, me digas quién vive en esa casa, Mauricio. No quiero que Alejandro la encuentre aquí, Rosalía. Si mi suegra le pidió vivir en su casa, evite venir a la mía, ¿sí? Veo que todavía no me perdona lo que pasó en la clínica. Se lo dije al doctor Sindel en dos o tres ocasiones que vino a visitarme. Lo que pasó en la clínica es algo que ya olvidé. No lo creo. Me guarda mucho resentimiento. ¿Qué quiere? Porque yo no busco tratos con asesinos. Un momento, señora. Vine aquí porque doña Catalina me lo pidió. Es un hecho que José Carlos Larios me va a hacer muchas preguntas. Salga del lío como pueda. No. Este lío nos concierne a todos. ¿Qué le han dicho a José Carlos sobre el doctor Sindel? Le repito, fue doña Catalina quien me mandó aquí. Y no quiero meter la pata cuando me interrogue su cuñado. Siempre dije que yo conocí al doctor en San Diego. ¿Y después? El doctor personalmente cuidó mi embarazo hasta lograr que el pequeño Edgar naciera sin dificultad alguna. Como verá, todos vamos en el mismo barco, señora. Póngase de acuerdo con su marido para que todos demos la misma versión. Me extraña mucho que nadie haya visto el ojo de vidrio de tu mamá. Ay, Leonora, ¿y por qué te extraña eso? Sería totalmente innecesario. Terriblemente morboso, ¿no? Bueno, eso es lo que ella dice siempre y yo estoy de acuerdo, me parece. Pero ¿no es extraño que siempre se haya cubierto el ojo con el parche y no se lo quiten ni para dormir? No, pero no es así, ¿no? El parche sí se lo quita, lo que no se quita es una gasita que lleva ahí. Bueno, en fin, no te vayas a molestar conmigo. No, me molesto. Son preguntas que me asaltan de vez en cuando. Sí, pero lo que pasa es que a mí no me gusta hablar de ese tema. Así que te ruego que... pues que lo evites siempre que puedas, ¿sí? Algún día no muy lejano, vas a borrar definitivamente ese complejo de culpa con el que has vivido. Ay, Leonora. Ese accidente es la sombra más amarga de mi vida. Un momento, por favor, licenciado. Señora, el licenciado Curiel está al teléfono. Ay, no tengo humor para hablar con nadie. Dile que mañana voy a verlo a su despacho. ¿Algo más, señora? No, puede retirarte. Y despiértame temprano para que no se me haga tarde para ir a ver a Curiel. Sí, señora. ¿Licenciado? Sí, me informa la señora que... ¿José Carlos te lo preguntó? Sí. Con seguridad, Leonora le anda metiendo ideas en la cabeza. Pero jamás podrá comprobar quién era en verdad Franz Sindel. Rosalía también estuvo aquí, hablando de lo mismo. Ay, no sabes cómo ansío estaría rumbo a San Diego, Alejandro. Quiero olvidar esta pesadilla. No sé, es como si todo lo que he vivido regresara otra vez a mi vida. Hoy, por ejemplo, me habló la madre Agustina. ¿Y qué quiere la monja? ¿Regañarte? No sé, pero mañana me voy a despedir de ella. Me dijo que quiere hablar conmigo antes de que yo salga de México. Ten cuidado, Vilma. Ten mucho cuidado con lo que dices. Recuerda que hay cosas que no debes decirle a nadie, mucho menos a tu confesor y a sus monjas. ¿Sabes una cosa? Ella me cae bien. Me quiere mucho a su marido. Está haciendo todo lo posible por defender ese amor. Ay, Dios mío. Las mujeres. ¿Por qué tienen que ser siempre tan románticas? Mira. Leonora lo conoció todo al lado de Alejandro. Todo, menos el amor.
pobrecita. Lo que debe haber sufrido por culpa de ese canalla. Y José Carlos todavía no se huele nada. Ay, ojalá y nunca supiera la clase de bicho. Ese bicho que tiene por hermano. Buenos días, señor Larios. Buenos días. Me dijo su mamá que quería hablar conmigo. Uh-huh. Soy Rosalía Mendoza. Mucho gusto, señora Mendoza. ¿Quiere sentarse, por favor? Gracias. Quiero hacerle algunas preguntas acerca de Berta Moscoso y el incendio de su clínica. Tengo la impresión de que alguien me vigila, Leonora. Han estado tocando el timbre. Son tus nervios. ¿Dormiste bien anoche? No. Julio Cifuentes me trajo algunas píldoras, pero preferí no tomarlas. ¿También desconfías de los amigos? No, no es eso. Lo que pasa es que no me gustaría ser sorprendida en la oscuridad. Alguien podría abrir esa puerta. Tranquilízate. Siéntate. Nadie sabe que estás viva, y mucho menos que te tenemos aquí. Solo que este escondite no puede durar mucho tiempo. Tú necesitas hablar con José Carlos y con el inspector Suárez. Antes debo quitarle ese parche a doña Catalina. Y como ayer no pude aclararme muchas cosas, quiero hablar largamente contigo. Estamos perdiendo el tiempo, Leonora. Ellos podrían saber que yo estoy viva. Quiero más pruebas, Berta. Yo los conozco, no son tontos. Pueden usar cualquier recurso para hacer que las cosas sigan como están. Hasta matarme. Sí, Leonora, ya lo intentaron. Mataron a la única persona que yo tenía en el mundo. Y no se tentarían el corazón para acabar conmigo. Desgraciadamente, eso es cierto. Tengo una cita con el licenciado Curiel. Él la está esperando, señora. Haga el favor de pasar. Gracias. Buenos días, licenciado. Anoche no pude tomar su llamada. Me sentía terriblemente deprimida. Yo también me he sentido igual en estos días, doña Catalina. Siéntese, por favor. ¿Pasa algo, licenciado? ¿Algo que no estaba en nuestros planes? ¿No habló con usted, José Carlos? Licenciado, ¿no va a decirme que una simple discusión con mi hijo es un obstáculo para seguir adelante? Desgraciadamente, así lo creo. Porque José Carlos me dijo cosas terribles cuando yo traté de advertirle quién era en realidad su mujer. Esa aventurera se nos adelantó. No cabe duda que sabe jugar sus cartas. Sí, licenciado, se nos adelantó y puso sobre aviso a José Carlos. ¿Él sabe que ella fue engañada? Pero aún no sabe por quién. Yo tampoco sabía quién era en realidad Alejandro Larios. Porque esto me lleva a concluir que fue su hijo menor quien engañó a Leonora. Así fue todo, señor Larios. No pude hacer nada. Los aparatos fallaron desde que Frank los instaló en la clínica. Solo que yo no quiero hablar de instrumentos geriátricos, Rosalía. Usted quería saber cómo fue el incendio. Quiero saber quiénes fueron las manos criminales que cegaron la vida de tantos ancianos. Porque todo parece indicar que el siniestro fue provocado. Estoy en contacto con las autoridades de San Miguel, señora. Y debo decirle algo. Detuvieron formalmente a su velador para llegar a las últimas consecuencias. ¿Hasta las últimas consecuencias? Sí. Yo estoy muy intrigado con su presencia en esta casa, señora Mendoza. Se supone que usted fue interrogada severamente por la policía. Sí. Así fue, señor Larios. Uh-huh. Y de repente aparece al lado de mi madre, como si estuviera tomando vacaciones. ¿Ya olvidó cuántas mujeres murieron en su clínica? No. No lo he olvidado ni lo podré olvidar nunca. Entre esas mujeres está una a quien yo siempre le tuve mucho afecto. Sí, sé que me está hablando de Berta. ¿Estaba o no estaba en la clínica cuando empezó el fuego?
Porque usted le informó al inspector Suárez que Berta estaba por el pueblo comprando ropa. ¿Y fue la verdad? También le dijo que el doctor Sindel estaba aquí en México. Y resultó que el doctor sí murió en Shangri-La. ¿Es esto un interrogatorio formal, señor Larios? No. Y no lo es porque no soy policía. Pero hay algo que usted debe saber, señora. Sabemos que su esposo quiso estafar a mis laboratorios. Ay, madre, qué gusto volver a verla. Mire, quiero presentarle a mi heredero. Este caballerito es el pequeño Edgar. Tú los conoces tanto como yo. Y sabes hasta dónde pueden llegar defendiendo el dinero y el poder. Doña Catalina corrompe todo lo que toca. Pero yo no voy a permitir que José Carlos siga engañado por esa arpía. Lo engañó durante años. Engañó también a su marido. Y hasta al mismo Alejandro, que tanto se parece a ella. Alejandro no sabía que su madre era la asesina de Gutiérrez y del joyero. Pero tampoco sabe que ella mató al padre. El día que lo sepa, le va a cambiar la vida. De eso estoy completamente segura. ¿Dices que la encontró en los elevadores del hotel donde mataron a Gutiérrez? La señora viste de una manera muy especial para liquidar a los seres que le estorban. ¿Cómo ha podido hacerlo sin que la descubra? Si tú la vieras con la gabardina, la peluca y los lentes, dirías que doña Catalina es otra mujer. ¿Tú la has visto vestida así? La noche que mató a Gutiérrez, me pidió que yo la vistiera. Imagínate, como si yo fuera su ayuda de cámara. Me fue horrible. Yo sabía que estaba frente a una psicópata. Y tuve un miedo atroz. Quise renunciar a mi trabajo. Pero ella se opuso, intimidándome con hacerle daño a mi abuelita. Ay, ¡qué crueldad! Pero lo cumplió, Leonora. Eso es lo más peligroso en ella. Lo dice siempre. No amenaza. Actúa. Usted siempre me ocultó que Alejandro engañó a Leonora montando una boda falsa. Yo le he ocultado muchas cosas, licenciado, porque ninguna madre, óigalo bien, ninguna madre denuncia a sus hijos con los abogados que trabajan para ella. Usted supo siempre que Leonora estuvo encerrada en el Shalimar. Lo que supe es que las pequeñas zorras terminan destruyendo los viñedos del señor. Y lo que empezó como una irresponsable aventura de Alejandro está amenazando mi vida. ¿Qué importan ahora los detalles de todo esto? Leonora está casada con mi hijo mayor. Y él sigue ignorando las trastadas que esa mujer nos ha hecho a todos. Pero yo tengo una duda terrible, doña Catalina. Una duda que no me deja dormir ni pensar claro. ¿Qué duda? José Carlos habló de un niño. Yo vi embarazada a Leonora. Y usted siempre me dijo que el niño era lo que menos importaba. No lo entiendo, licenciado. No me gustaría haber sido usado para algo perverso. Pero su hijo mayor habló de que Leonora perdió un niño. ¿Sí? Y lo perdió totalmente. Porque ese niño está en la casa de Alejandro, convertido en el pequeño Edgar. ¿Quiere llegar al fondo del asunto? Pues vuélvase a sentar para que se muera de horror con lo que voy a decirle. No sé quién es usted, Rosalía, pero quiero que me diga la verdad. ¿Qué hay detrás de Shangri-La? ¿Cómo se conocieron Sindel y mi hermano? Señor Larios, yo podría... Puedo pagarle mucho dinero por la información. Y se la estoy pidiendo como uno de los dueños del Arkril. Está bien. Voy a contarle todo ahora mismo.